Perfecta. Tú la tienes ahí, ¿no? ¿Cómo que nos daba hacerla? Que yo soy aplicada, que yo miro los vídeos y lo Qué hago. fuerte me parece. La primera es que no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a que nadie lo haga. ¿Qué es lo que no? Pero ni lo has intentado. ¿Y qué? Es que no sé cómo se hace lo que viene después. Lo de ¿Qué? allá la pendiente de la red. Pero si lo que te expliqué ayer, chiquillo. Ya, pero que no. ¿Tú sí la has hecho? Sí, yo he hecho algunos. Lo que pasa es que cuando lo tengo que hacer todo junto, a mí ¿Todo no me junto? resulta. ¿Todo junto qué? Vamos a ver, porque en el de esto te lo va dando por, ¿ves? Aquí te la dan todas juntas y ahora te la ponen y tú tienes que sacarlo todo. O sea, te pide que saques de a lo mejor de la tabla, hagas la ecuación y la gráfica. O de la gráfica, saques la ecuación. Y lo que me resulta un poquito complicado es sacar la ecuación. Eso es lo que he explicado yo, porque es lo difícil, lo otro es una tontería. La O pendiente. no, si te dan la fórmula, saca la tabla y la gráfica es fácil, ¿no? Sí. Yo no. Y el texto, con el texto. Que yo que sé, no te capaz de que no estuve muy atento a las explicaciones. Se peleó con la novia o algo y ya se le fue la cabeza. Eso, supe que estaba ya que Pablo aquí, estuve escuchándola por el vídeo también. ¿A que sí? ¿Verdad? No tiene vigilado. Claro, hijo mío, hay que hacer. Vamos a ver. Pero si lo. Pero vamos a ver. Yo tengo que suponer que tú estás atento. Ya, pero que no sé, me sonó todo así. Y estaba Y copiando no y. dice nada. Y es que no. Ayer no estaba. No te lo dije hoy. Vamos a ver. Tenemos dos puntos. Te suena todo así, ¿no? Pero vamos a ver. Dos puntos. Cualquiera, me da igual, un ejemplo. Es por hacer un ejemplo. Yo siempre pongo los mismos puntos. Me explica tres veces cuatro. Vamos a ver. ¿Tú sabes cómo funciona el motor de un coche? ¿Tú sabes conducir? ¿Te hace falta saber cómo funciona el motor para conducir? ¿Al piloto de un avión le hace falta saber diseñar un avión para pilotar el avión? No. No hace falta. Pero yo creo que a veces queremos entender más de lo que hay que entender. A ver, la fórmula esta, yo lo que intento dar es una visión. Para que tú puedas, a ver, entenderlo completamente, habría que ser Einstein. O sea, tú no tienes que sacarte esto, tú tienes que ver que funciona. Pero ¿por qué funciona? Porque es así. Y yo creo que a veces nos queremos entender más de lo que hay que entender. Yo lo que intento es que sea, ¿cómo es la palabra? Que le gusta tanto a esta gente. Que sea intuitivo. Tú intuyes que la pendiente de una recta, si esta recta es. Si esta recta es. Tres, cuatro, nueve, yo te dije ayer, tienes que intuir que la pendiente es positiva. ¿Por qué es positiva? Pues va para arriba. ¿Vale? Te dije la pendiente. La pendiente, la fórmula es esta. Y en principio yo te pido que te lo creas. Que te lo creas y que te lo aprendas. Los puntos en general se ponen así. X0, Y0. X1, Y1. ¿Vale? Esos son los puntos. A ti te dan esto. ¿Vale? Y a ti te piden una ecuación como esta. Igual a 2X más 3. ¿Vale?
Eso es lo que te pide. ¿De dónde lo saca? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo llegamos de estos dos puntos, o de estos dos, a esto? ¿Vale? Que es lo contrario. A ti, antes hemos hecho, te dan esto y tú sacas la gráfica y los puntos. Ahora al revés, te dan dos puntos y tú tienes que sacar esto. Entonces hay dos fórmulas. Está esta, que pasa con la pendiente. ¿Vale? ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Yo te dije, intuitivamente tú tienes que ver de dónde sale la pendiente. ¿De dónde sale la pendiente? Vamos a ver. Este es el punto x0 y 0. Y este es el punto x1 y 1. ¿Correcto? ¿Lo veis o no? ¿Seguro? Vale. La pendiente es... Estoy pensando, ¿ves? Para que lo pilléis bien. La pendiente es I1 menos I0. I1 es este trozo. De aquí a aquí. I0 es de aquí a aquí. Entonces la pendiente es este trozo. Partido este trozo. ¿Vale? Este trocito es x1 menos x0. En nuestro caso sería i1, esto es x0 y 0, x1 y 1. En nuestro caso sería 9 menos 3, ¿lo veo o no? Sube 9, sube 3, pues 6. Y esto sería 4 menos 1, pues sería 6 entre 3, 2. Nuestro grado sería I1, 9, I0, 3, X1, 4, X0, 1, 2. ¿Vale? Y luego dije, una forma de interpretar la pendiente es ver que por cada uno que sube en X, sube 2 en Y. Uno aquí, 2 aquí. Depende de la pendiente, ¿no? Si subes 2 en X, subes 4 en Y. 2, 4, 3, 6. ¿Vale? No digo la fórmula esta. La pendiente, sí. Ah, vale, que esa fórmula pues saca la pendiente. ¿Estás entera cómo se saca la pendiente, no? ¿Seguro? ¿Y crees que entiendes lo que es o no? Sí. Espera. Pues no hemos terminado, ahora vamos a sacar la pendiente. ¿Entonces lo qué? La pendiente. Yo te he dicho que queremos la ecuación de la recta. Y igual a no sé qué x más no sé cuánto. Y para sacar la ecuación de la recta, esto no lo vas a entender. Quiero decir que no tiene nada que entender. Es así, punto. Es igual que si yo te digo pi vale 3,14. Pues pi vale 3,14. Y punto. La ecuación de la recta es esta. I igual a I sub 0 más m por x menos x sub 0. ¿Vale? Que te la podría explicar. Te podría meter una cosa en la cabeza muy... ¿eh? No hace falta, creo que no hace falta. Creo que es mejor que te lo crees y ya está. Pero si quieres te lo explico, ¿eh? Te meto las derivadas y la pendiente de la función, no sé qué. No, es que no creo que haga falta. Y luego os di una regla mnemotécnica para acordarse de ella. ¿Sí o no? El shosho. ¿Te acuerdas, no? Entonces, Y y X no la sé, pero lo demás sí lo sé. Y es igual a I sub 0, que es 3, más M, que es M. M es 2.
por x menos x sub 0, que es 1. Y esto lo pongo bonito. Esta es la ecuación de la recta, ¿vale? Esto es lo que te piden. Eso es lo que hay que sacar. Hay que llegar de los puntos aquí. Yo soy Mr. Vaselina, lo hago todo más fácil. Aquí ves, te lo aplican. Supuestamente hay tres clases de funciones. Sí, la lineal, la y cada una tiene una fórmula. Sí, pero al final las hace todas con esta y ya está. Claro. Y cuando tenía que hacer la fin, que la fórmula era I igual a mx más b. Al final sale esto. Claro, pero era una paranoia, tenía que sustituir b, no sé qué, no sé cuál. Al final sale esto, siempre, da igual a que sea. Al final sale eso. Yo creo que hay que simplificar. ¿Para qué quiere tres fórmulas si con uno lo acepto? Eso la física tiende a eso. Hay que encontrar una fórmula que explique el universo. ¿Está enterado, no? ¿De verdad? No. Tú cuando a eso algo te has enterado, tú dices, me he enterado. Ahora lo voy a hacer y me voy a salir. Me va a salir seguro, porque me he enterado. Para mí sí son así. O sea, yo me entero de algo y esto lo hago yo y me sale siempre. Sí, sí. Que no, luego lo practicas. Pero yo cuando me explican algo matemática y lo entiendo, lo entiendo. Yo ya me he enterado. Ahora voy a hacer 3 o 4 ejercicios para practicar. Pero sé lo que tengo que hacer. Vamos a rehacer la pregunta. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Creo que sé lo que tengo que hacer. Vale. Primero la pendiente, luego sustituye aquí. Ya está. Y más la casa.